El Papa Francisco realizó la invitación a toda la humanidad y a sus organizaciones sociales, en particular a las instituciones educativas católicas y no católicas, a adherirse al Pacto Educativo Global. También lo hizo extensivo a otros colectivos como hombres y mujeres de cultura, de ciencia y de deporte, artistas y operadores de los medios de comunicación. Con este pacto se busca el mayor compromiso personal y colectivo en torno a 7 objetivos. Poner en el centro de todo proceso educativo a la persona, rechazando la cultura del descarte. Escuchar la voz de los niños, adolescentes y jóvenes para construir un futuro de justicia, de paz y una vida digna. Fomentar la plena participación de las niñas y de las jóvenes en la educación. La familia como educadora. Educar para acoger, abriéndonos a los más vulnerables y marginados. Encontrar desde el estudio otras formas de entender la economía, la política, el crecimiento y el progreso en la perspectiva de una ecología integral. Salvaguardar y cultivar nuestra casa común siguiendo los principios de subsidiariedad y solidaridad y de la economía circular. Para que este Pacto Educativo Global conduzca a acciones concretas, la Congregación para la Educación Católica estableció 5 áreas a las que se les asignó universidades coordinadoras. Dignidad y Derechos Humanos, con la Universidad de Notre Dame en Estados Unidos. Paz y Ciudadanía, con la Universidad Pontificia Lateranense de Roma, con el apoyo de la Universidad Católica de Australia. Ecología Integral y Tecnología, con la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá. Fraternidad y Desarrollo, con la Universidad Católica del Sacro Cuore de Milán. Cultura y Religiones, con la Pontificia y Real Universidad de Santo Tomás, Universidad Católica de Filipinas. Todas ellas bajo la coordinación de la Congregación para la Educación Católica, la Fundación Gravissimum Educaciones y la Universidad LUMSA de Roma. Desde la Universidad Javeriana estamos comprometidos a promover y profundizar el conocimiento en el área de tecnología y ecología integral, a abrir caminos de reflexión, proponer un nuevo sentido cultural al desarrollo y uso de la tecnología, así como a las opciones de la humanidad frente a las más importantes problemáticas socioambientales, conocer y dar visibilidad a las experiencias significativas que tantas universidades tienen desde estas perspectivas de humanismo y fraternidad. Invitamos a todas las universidades, católicas y no católicas, a que nos acompañen en este camino de esperanza, reflexión y aprendizaje.